Muy buenas tardes, amigos de Fuego TV y Digital TV Go. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo Jesús Carranza, amigos. Hoy, 10 de febrero, siendo exactamente las 5 de la tarde, les vamos a presentar un programa lleno de análisis y de información referente al ámbito político, social y económico del país, amigos. Hoy ya tenemos un gran programa. Hoy día vamos a conversar más tarde con el regidor metropolitano Jorge Valdés, quien tiene una denuncia contra la gestión municipal del señor alcalde Jorge Muñoz. Con él vamos a conversar sobre el tema de los peajes, tan sensible en la Municipalidad de Lima, algo que sigue preocupando a muchos limeños por las continuas alzas de las tarifas de las empresas que administran los peajes en Lima. Y bueno, también vamos a conversar sobre el gabinete del señor Aníbal Torres. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién se iba a imaginar que en este cuarto gabinete, en el que el presidente Pedro Castillo se supone iba a demostrar un poco de madurez, un poco de aprendizaje en los 6 meses que va de su gestión gubernamental, cuando justamente le daban una oportunidad más algunas fuerzas conservadoras, algunas fuerzas antagonistas del señor Castillo, él iba a armar en vez de hacer un gabinete consensuador, un gabinete amigable, de ancha base, donde estén presentes diferentes sectores de la política peruana, distintos partidos políticos, distintas vamos a decirlo de una manera, distintas partes, ¿no? De repente, en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, alguno que otro representante. Bueno, el señor lo nombra a Aníbal Torres, uno de los ministros más recalcitrantes, más combativos, menos amigables con toda la prensa, con todas las clases políticas, con todo el tipo de partido político en el Perú. Es realmente muy polémico, ¿verdad?, lo que ha sucedido con el presidente Pedro Castillo. También está sobre la mesa está la discusión del señor Hernán Condori, el actual ministro de Salud, que está reemplazando al señor Hernando Ceballos, que estaba haciendo una tarea decorosa en uno de los ministerios más de mayor difícil conducción en el Perú y que tiene a su cargo la salud pública. Vamos a tratar de este tema justamente con el primer invitado del programa. Es el señor Guido Bellido, ex primer ministro de este gobierno, actual congresista de la República, miembro del partido de gobierno, el partido Perú Libre, quien ya está conectado a Fuego TV, y le damos la más cordial bienvenida. Señor Guido Bellido, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Señor Hora Libre, señor Guido Bellido, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo está tu mano? Muy buenas tardes, señor Bellido. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista acá con Hora Libre, y queremos preguntarle, ¿no?, ante las diferentes críticas por toda la polémica que ha levantado el nombramiento del señor Aníbal Torres como primer ministro de este cuarto gabinete del señor Pedro Castillo, y también le queremos preguntar sobre los nombramientos que hay de las distintas carteras. Uno de ellos, y lo que ha levantado más encarnizadas críticas, es el de Hernán Condori en el Ministerio de Salud. Hay muchísima crítica sobre él porque habría él promovido el uso de algunas medicinas que no son respaldadas por la ciencia. Y también hay distintas críticas contra otros ministros que han sido nombrados, que están acompañando al señor Aníbal Torres en este cuarto gabinete. Y quería preguntarle, muchos le atribuyen esto a que el presidente Pedro Castillo ha querido congraciarse con su socio político, el señor Vladimir Cerrón, y que no ha querido alejar a la composición de este gabinete de lo que es Perú Libre, que es el partido político que lo lleva al poder. ¿Usted, que es de este partido político, podría desmentirlo, podría afirmarlo? Hablas de más. ¿Tantas preguntas? Te has mandado como 50 preguntas. No, la pregunta es
clara. Perú Libre, le aclaro, de repente me he equivocado, le aclaro. Perú Libre ha incidido en el señor Pedro Castillo para confeccionar este actual gabinete ministerial. De ninguna manera el presidente ha tomado la decisión en uso de sus facultades, de acuerdo a la Constitución, de nombrar este gabinete y todos los gabinetes que han precedido anteriormente. Ok, entonces, ¿por qué es tan difícil poder mostrarle, enseñarle a la población, darle a la población un gabinete ministerial que no tenga cuestionamientos con respecto al pasado de sus ministros y también que tengan pues todas las credenciales profesionales y académicas que un puesto tan delicado como el de un ministerio esté a la altura? ¿Por qué hay eso, ese problema? El problema es que si te ponemos a ti de ministro, de presidente del Consejo de Ministros, te van a sacar todo el historial. Ajá. Ahí vas a terminar renunciando en 2 días. Porque lamentablemente no dejan trabajar a la gente. La oposición, su única actividad es criticar, observar, buscar. ¿Para qué? Para que caiga el gabinete, se genere un caos en el país y así puedan recuperar el poder que han perdido. Entonces, si nosotros no nos ubicamos, que en este momento el presidente de la República está enfrentando un proceso tan fuerte desde la segunda vuelta del proceso electoral, podemos terminar pensando en condiciones normales. Pero este momento se está llevando en un conflicto permanente. Recuerde usted, al presidente ni siquiera le han aceptado la votación, ni la votación de los hermanos de las diferentes distritos y provincias. Uh-huh. Han cuestionado el proceso electoral, acta por acta. Imagínense ahora, cualquier ministro que pongan, incluso si el presidente logra que Sofía Fujimori dé como presidente del Consejo de Ministros, igualito. Pero igual a ver, la manga, señor Bellido. La vacancia a los fujimoristas. Señor Bellido. Eso es así, hermano. Señor Bellido, ¿no es cuestionable nombrar a una persona que se encargue de la salud pública de los peruanos que ha sido tan golpeada en estos años de la pandemia, a una persona que promueva este tipo de productos que no tienen respaldo científico y que tienen pues el agua arracimada, estos tipos pues de medicinas alternativas que no están dentro de lo que se recomiendan los médicos? ¿No es algo irresponsable? Otro ejemplo, por ejemplo, el del señor Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una persona que esté vinculada a los colectivos, que sea el mayor, o sea, que se encargue del transporte público. A ver, cuénteme, ¿no hay un mea culpa al respecto? No, mira, no te voy a contar nada. Lo que sí voy a dar es una postura respecto al ministro de Salud. Primero, ese ministro de Salud tiene el título que corresponde, ha hecho los estudios que corresponden y cumple lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. Dejemos que trabaje. Y si a partir desde el momento que se le ha nombrado toma decisiones equivocadas, esas decisiones serán las que lleven a dar un paso al costado. Pero no podemos, a mí no me parece correcto que cosas del pasado, de atrás, para poder tumbarse a la persona. Pero es que una persona, a ver, señor Bellido. Yo no concuerdo con ese mecanismo. Allá las personas que se dedican a eso. Yo no puedo decir, digamos, usted está ahorita conductor de este canal, no vamos a ir, tal vez has conducido más antes y has malogrado algunos equipos y te vamos a decir, ese señor no sirve para nada, ese señor ha malogrado o ese señor ha sido faltoso. Hay que desde el momento que inicie, dejemos trabajar a la gente, porque lo que pasa es que ¿por qué hay tanta crítica? Porque no se están preocupando por el país, ni por lo peruano, no, absolutamente. Lo que están buscando es traerse abajo el gabinete. Y han agarrado al ministro de Salud para poder golpear.
Pero son varios los ministros que han sido cuestionados en este, en los que van los 6 meses del gobierno. ¿Dónde está el ministro Silva? Ministro Silva incluso ha sido censurado en el Congreso. Y en el Congreso no han alcanzado la votación para poder censurar. Lo cierto, en todo caso, hay, el Congreso mismo le ha dado el respaldo al ministro de Transporte y Comunicaciones, y cualquier asunto que tenga y que sean de carácter legal, que responda en el fuero que corresponda. Mientras tanto, que cumpla su trabajo. Siempre, señor, y cuando que la ley no le prohíba asumir esa función. Ok. Le ruego a producción que ponga el cintillo del nombre del señor Guido Bellido para que nuestros televidentes puedan verlo. Y señor, dígame, el señor Juan Silva llegó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con usted. Usted llegaba, juramentó como premier, y el señor Juan Silva como ministro del MTC. Él ha continuado en ese cargo. ¿Por qué cree usted que el presidente Pedro Castillo se juega ante los medios de comunicación, ante las críticas, y lo sigue manteniendo a él en esta cartera que es tan sensible? ¿Por qué cree usted que sigue ahí? Por fin cambia, dicen por qué cambia. Mantiene, dicen por qué mantiene. Pero que hay cuestionamientos que son legítimos de hacer, señor Bellido. En 30 millones de peruanos, uy, hermano, en 30 millones de peruanos... No hay mea culpa. Ya te he dicho, si a usted le ponemos como ministro de Transportes, le van a cuestionar, haga lo que haga. Le van a cuestionar. A cualquier persona le van a cuestionar, eso es normal. Aquí lo que tenemos que ver es la legalidad de las designaciones. Si cumple lo que está establecido en la ley, esa es la que tenemos que respetar. Así es como funciona en un país democrático. Y no puedes callar a la gente que critica. Los que critican, que critiquen. Los que aplauden, hermano. Ok, ahora vamos a hablar con respecto al voto de confianza. Hay muchas bancadas en el Parlamento de la República que han adelantado que no le van a dar el voto de confianza al señor Aníbal Torres y a su gabinete. No solamente Renovación Popular u otros partidos políticos que son antagonistas ideológicamente, sino también algunos que han marcado cierta, que están en el medio, por ejemplo Alianza para el Progreso, por ejemplo el Partido Morado. ¿Usted qué consejo le daría al señor Aníbal Torres para que pueda convencer a los congresistas, así como lo hizo usted en su momento, para que le den el voto de confianza? ¿Cuáles son esas muchas bancadas? ¿Qué bancadas no quieren, no le van a dar el voto de confianza? Partido Morado, Renovación Popular, Avanza País, algunas personas de Perú Libre. Hay algunos miembros de Perú Libre que no quieren darle el voto. A ver, ¿quién de Perú Libre? Hay algunos congresistas. ¿Quién? Dame un nombre. Vamos a buscarlo el nombre ya. No, dame un nombre de Perú Libre que ha dicho que no va a dar voto de confianza. Bueno, les vamos a buscar el nombre ahorita, tengo acá el celular, pero quiero que por favor me adelante su opinión de los congresistas que no le quieren dar. Primer, Partido Morado tiene nada más 3 congresistas. ¿Qué es 3 de los 130 congresistas? Ya. Las posibilidades de determinante... Si es que hay un consenso, no significa nada. Las anteriores votaciones, tanto Avanza País y Renovación Popular y Fuerza Popular, nunca han votado a favor. En las anteriores, no hay, es normal, es democrático. No puedes obligar a los parlamentarios, a los congresistas, que siempre voten a favor. Ya. Lo democrático es respetar la votación y cada quien, de acuerdo a sus convicciones, expresen su postura y tomen su decisión. Y está bien que haya votos a favor, votos en contra, y la mayoría es la que se respeta. Señor Bellido, ahora, ¿el señor Aníbal Torres usted cree que pueda generar los consensos para poder sacar adelante algunos objetivos que tenga este gabinete? ¿Usted cree que él tenga la suficiente capacidad de gestión y política de liderazgo para poder darle orientación y rumbo a este gobierno? Mira, el señor Aníbal Torres es
docente de larga trayectoria de la Universidad Nacional de San Marcos, es un profesional de mucha trayectoria y de respeto, y yo creo tiene todos los pergaminos para poder desarrollar un trabajo eficiente como presidente del Consejo de Ministros. Y además, muy importante es que tenga el consenso de la población, y en este caso, de la población que ha votado a favor del presidente, porque la población que ha votado en contra siempre va a cuestionar, porque la población que ha votado en contra estaría feliz en la presidencia con la señora Keiko Sofía Fujimori. De eso tenemos claro. Entonces, las cosas están sobre la mesa. No hay que desesperarse, que sigan trabajando, que este gobierno tiene la responsabilidad democrática de llevar adelante el país. Que exista oposición, es correcto. Señor Bellido, a ver, usted que ha sido parte del Poder Ejecutivo al inicio de este gobierno, dígame qué resultado concreto le ha dado este gobierno al Perú en estos 6 meses. A ver, cuénteme. Para que usted me diga que este gobierno está trabajando. A ver, los resultados concretos que ha dado este gobierno en estos 6 meses. Primero, cada ministro desarrolla proyectos en coordinación con los municipalidades provinciales, distritales y regionales. Y se viene ejecutando a lo largo y ancho la inversión pública. ¿Para qué? Para reactivar la economía nacional. Pero eso no se ha logrado. Ahora, por eso, lo que tenemos que entender, eso es todo un proceso. Ni siquiera una licitación, una sola licitación, necesitas cuatro meses para poder llevar. Entonces, no hay que desesperarse. No. El gobierno tiene trabajando, es que los funcionarios. Para mí es fácil, yo no me desespero. La gente que espera los cambios y que den resultados a este gobierno, sí está desesperándose. Los pobres del Perú desesperados. A ver, los emprendedores que nos están viendo en estos momentos, ellos sí quieren que este gobierno tome buenas decisiones en materia económica para que les den confianza y para que puedan trabajar. A ver, primero, no quieren que se cambie la Constitución. No quieren que se cambie el rumbo económico del país. No quieren. Ahora el presidente no ha cambiado, sigue manteniendo esa línea y se queja. No hay cambios. ¿Por fin qué? No ha mantenido esa línea el presidente, le digo. Por eso, el presidente sigue trabajando en la línea de los anteriores gobiernos, mientras que no tenga nueva constitución. Eso va a continuar. Y es esa línea de trabajo que se va a hacer. Entonces, lo que pasa es que el Estado en este momento sigue funcionando. ¿Quieres cosas nuevas, hermano? Vayamos a una nueva constitución, cambiemos el marco jurídico y vas a tener nuevas cosas. ¿Qué cosas nuevas se van a obtener con una nueva constitución? A ver, dígame usted. ¿Casos concretos, algo específico? Por ejemplo, tenemos que pasar de un Estado rentista a un Estado productor. Eso nosotros planteamos, porque nosotros creemos conveniente que el Estado debe cumplir un rol fundamental en la producción y la productividad. Para nosotros eso es importante. Pero en este momento el Estado está prácticamente o ha perdido su presencia en la economía. El privado es la que dinamiza, el mercado es la que se encarga. Y en ese contexto, hoy estamos viendo, por ejemplo, los fertilizantes, de lo que era 50 soles, ahora es 250 soles. Uh-huh. Ahí está la oferta y la demanda. Entonces, sí es necesario que el Estado tenga presencia y que participe. Pero dígame, señor Bellido.
Estas por ideas ejemplo, de las que usted me habla, permítame hacer una pregunta, por favor. Estas preguntas, estas planteamientos, estas ideas que usted, de las que usted me habla, ya se intentaron antes. Con Juan Velasco Alvarado, con Alan García, también se apostó por un Estado empresario, un Estado que participe en todos los ámbitos de la actividad económica del país, y le fue terriblemente mal. ¿Cómo es que usted ahora le viene a los peruanos a contar de que esta es la solución de nuestros problemas si anteriormente no funcionó? Y otra cosa, ¿cómo ustedes pueden pretender manejar un Estado más grande si este chiquitito que ustedes están manejando no lo pueden hacer eficientemente? Y digo ustedes porque usted ha sido primer ministro y usted, en su papel como primer ministro, dejó mucho que desear, déjeme decirle, ¿eh? Con todo respeto. No, discúlpame. O sea, tú no te puedes despachar y después decir con todo respeto. No, si le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo franco, pero con respeto. Si te incomoda mi presencia... No me incomoda en lo más mínimo. No me incomoda, pero puedo ser frontal y puedo ser sincero. A ver, primero, no me puedo despachar contra su persona y después te digo con todo respeto. O sea, eso no es. Tiene que demostrar si usted... tiene respeto hacia las personas, tiene que demostrar. Ahora, le explico. Usted dice algo chiquito. ¿Qué chiquito está hablando? ¿De qué el Estado habla? El Estado peruano me está diciendo usted que no tiene mucha presencia en la actividad económica. Es un Estado que no es empresario, no tiene empresas, no está presente en los principales aspectos estratégicos. Entonces, si un Estado que solamente se dedica, que debería dedicarse a darle educación, a darle salud, a darle infraestructura a los peruanos, y no lo hace, ¿cómo va a tener la capacidad para poder gestionar, por ejemplo, a las minas, al petróleo, o a la luz? ¿Me explico? Dime, a ver, para tu diccionario. Que lo tengo, o sea, gracias a Dios, gracias ya, a Dios lo tengo. Ya, este es el gobierno que no le está dando. ¿Por qué la salud, la educación está como está en este momento? ¿Es producto de este gobierno? Por tener autoridades ineficientes. No, dime, pues. No hay puentes, no hay carreteras. ¿Es porque este gobierno, porque Pedro Castillo está de gobierno? No. Ya. Entonces, ¿quién es el ineficiente? ¿Quién es el incapaz? Dime, hermano, ¿quién es el incapaz? El incapaz es aquella persona que ni siquiera puede hacer una licitación. Toda la atrocidad de lo que hoy tenemos es consecuencia de los 30 años de gobierno que hemos tenido. La pandemia, más de 200.000 personas muertos, mucha gente por no tener un balón de oxígeno en la mano, ¿quién es el responsable? La corrupción que se ha levantado en este país, millones, ¿quién es el responsable? Pedro Castillo. Las autoridades, todas de los últimos 30, de los últimos 200 años, no de 30, 200 años. Entonces, es importante reflexionar y analizar y no encasillar. Le deseamos a este gobierno que trabaje, hay que fiscalizarle, hay que presionarle, está bien, pero no hay que echar la responsabilidad de toda la atrocidad que han hecho a este gobierno. Pero es que lo que pasa es que resulta un poco indignante que ustedes a 6 meses de haber iniciado el gobierno todavía no den un solo resultado concreto. Es decir, ni siquiera la economía ha crecido lo suficiente. A ver, mire, ¿qué esperabas? Mire, yo esperaba, por ejemplo, que el presidente Pedro Castillo... A ver, permíteme. Te pregunto, ¿por quién has votado? Yo no voté porque yo soy periodista. Ya, pero ¿desde cuándo los periodistas no votan? No, es que estaba trabajando ese día. Ya, estaba trabajando, más mentiroso. No, se lo juro, yo no miento, ¿ah? Yo no miento, por si acaso, yo no miento. Pero a ver, le cuento. Señor Bellido, le cuento. A ver, uno esperaba que el señor presidente Pedro Castillo, al ser profesor rural, él se ocupe más en la educación y tenga un verdadero proyecto para poder regresar a las clases presenciales en marzo, y todavía no lo tiene, y ha cambiado muchos ministros de educación y ha cambiado 4 gabinetes. Y todavía no tiene un proyecto concreto. Entonces, eso, por ejemplo, lo esperábamos y no lo tiene. No, a ver, te explico. Si tú fueras Pedro Castillo y tienes y has ganado un proceso electoral por un margen pequeño y tienes una oposición tan fuerte y tienes una de la oposición, una mayoría congresal,
No es la mayoría. ¿Cómo? No es la mayoría, no hay una mayoría opositora congresal. Ustedes tienen la bancada más grande con 35 votos. No, primero, la mayoría, usted puede ver las votaciones, ¿ah? Y no te estoy viendo, como periodista conoces. Pero es que da la impresión que ustedes le echan la culpa al otro de lo que ustedes no pueden hacer, la verdad. Tranquilo. No, tranquilízate. Entonces, lo que le estoy diciendo es, en un proceso tan conflictivo, tan presionado, es normal que hayan caído. Es normal que cambie. Es normal. Y va a ser los 5 años así. A no ser que le dejen trabajar al presidente. Pero como el propósito es traerse abajo, volver al gobierno, recuperar el gobierno, no estaban dentro de su mapa perder este proceso electoral, y lamentablemente han perdido, no superan hasta ahora. Entonces la situación va a continuar, y el presidente, cuando sea necesario y cuando vea por conveniente, seguirá cambiando ministros, presidente, consejo, ministros. Pero lo que sí no va a hacer el presidente es renunciar para que los mismos que hoy están sigan. Además, ojo, todos los miles de trabajadores que están, que no es el presidente, es todo un aparato, los miles de trabajadores son los mismos de todos los gobiernos anteriores y están nombrados. Así que no le podemos poner la responsabilidad a una sola persona. Es una barbaridad pensar así. Pero también es una barbaridad, a ver, ¿no es una barbaridad también que el presidente de la República diga la otra vez en la entrevista con Fernando del Rincón en CNN que él está aprendiendo recién? Es decir, uno llega a un gobierno que está en crisis todavía, crisis económica, crisis sanitaria, crisis delincuencial por la delincuencia de la gente, y que llegue a aprender. O sea, ¿no es eso irresponsable? ¿No ustedes, al momento de presentarse a la campaña presidencial en el 2021, no tenían un plan de gobierno, un programa para poner, para cuando lleguen al poder puedan ustedes trabajar sin necesidad de aprender o de orientarse una vez que están en el gobierno? ¿No es eso un insulto al pueblo, señor Bellido, honestamente? No, lo que pasa es que usted no entiende la... ¿Pueden por favor poner bien la cámara del señor Bellido? O sea, la imagen, ¿pueden ponerla más? Okay. Lo que pasa es que usted no entiende la honestidad del presidente. El presidente es sincero y en su sinceridad ha respondido al periodista indicando que él anteriormente no ha sido presidente. ¿No es cierto? Está cumpliendo una función distinta. Y en esa función distinta, él dice, en algunas me he equivocado. Nadie es, pues, perfecto, ahora, pero eso se usa pues de diferente manera, mi hermano. A ver, el presidente está tomando las decisiones y todos, ha sido democrático, se ha puesto en competencia con todos, absolutamente con todos, en igualdad de condiciones, hasta no le han querido reconocer los resultados. Y es la democracia. ¿Usted es democrático o no? Por supuesto, demócrata. Sí, sí, soy demócrata. Acepta al presidente que la mayoría ha elegido. Y déjele trabajar. Sí, sí, sí. Y acá se le ha criticado mucho a las personas que no reconocen el triunfo del señor Pedro Castillo en las elecciones del 2021. Pero dígame, usted también cuando llegó a la PCM estaba aprendiendo, porque usted tampoco ha sido primer ministro, usted tampoco, no le conocemos al menos algún cargo de esta categoría en su hoja de vida. Usted también cuando llegó recién estaba aprendiendo, recién se estaba adaptando a la nueva responsabilidad que tenía. Discúlpame, hermano, ¿aprender qué? Son toma de decisiones. Y tomar decisiones coherentemente dentro del marco normativo jurídico se la tiene que hacer. Ya, ¿qué decisiones tomó usted en la PCM? Cualquier profesional, cualquier ciudadano la puede hacer. Pero es otra cosa cuando hay sabotajes, cuando hay un conjunto de personas que no quieren que la cosa salga bien. Normal. Eso también vamos a superar.
hermano, en 5 años vas a ver los resultados, pero no se desespere. ¿En 5 años? Nadie le ha pedido en 6 meses, es normal. ¿Por qué? Una cosa es marchar en paz y otra cosa es marchar, como en este momento, en un conflicto que se tiene entre la oposición y el gobierno. Una cosa es surcar en aguas turbias y otra cosa es en aguas mansas. Por eso, hay que entender el momento, las motivaciones que llevan al presidente de tomar una u otra decisión. Y hay que tener fe, hay que pensar positivamente, no con la maldad, porque Dios, hasta Dios sanciona a toda aquella persona que desea mal a su prójimo. Y jamás a tu presidente tienes que desear mal, sino siempre lo mejor, lo bueno. Tienes que ayudar como buen ciudadano, como buen peruano, para que este país salga adelante. ¿Cuánta es la coordinación que hay entre el Poder Ejecutivo al mando del señor Pedro Castillo y Perú Libre? ¿Cuánta coordinación hay en el gobierno, ya que los dos han llegado al gobierno? El señor Pedro Castillo pues llegó de la mano de Perú Libre al gobierno. Sin los dos, el uno sin lo otro no hubiese llegado al poder. ¿Hay algún grado de coordinación? ¿Usted nos puede comentar, bueno, más o menos cómo es que ustedes coordinan? No es que hay un grado de coordinación. Lo que hay es cumplimiento de funciones. Los congresistas que son del partido, que están en el Congreso, cumplimos la función que nos corresponde de acuerdo a la Constitución. El presidente cumple sus funciones con sus ministros. Eso es todo. Y si hay momentos, como algunas veces nos han convocado, para dar opinión del escenario político, se los alcanzamos. Ajá. Siempre, cada quien en su trinchera. Los periodistas donde deben estar, los congresistas donde deben estar y el Ejecutivo donde debe estar. Y todos hay que remar en un solo sentido. Hay que apostar por un Perú y hay que darle oportunidad. No hay que estar golpeando tanto, ni hay que renegar, hermano. Y a Vladimir Cerrón, que es secretario general del Partido Perú Libre y fundador del partido, ¿qué función tiene él? Bueno, sus funciones son de acuerdo al estatuto. El estatuto establece su función, que es a nivel del partido coordinar con sus comités distritales, provinciales, regionales. Más no tiene nada. ¿Él no dio su opinión a favor para que usted pueda ser nombrado como el primer presidente del Consejo de Ministros de este gobierno? De ninguna manera. Eso ha sido una decisión del presidente. Yo he conversado con el presidente. El presidente me ha indicado si podía acompañarle como presidente del Consejo de Ministros. Y yo le dije, presidente, si usted confía en mi persona, vamos para adelante, hermano. Lo mismo pasa con el señor, por ejemplo, el señor Roger Najar, con el señor, el exministro de Trabajo, el señor, ¿cómo se llama? ¿Con ellos también pasó lo mismo? No sé, ¿qué pasó con Roger Najar? Perdón, con el señor Béjar, el canciller. Sí. También fue la aprobación del señor, porque él tenía algún pasado, me parece, vinculado a las guerrillas, ¿no? Pero por eso, el problema es aquí... Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú te encargas de armar el gabinete y le decimos al presidente que firme. Porque es que nunca vamos a estar de acuerdo. Si ahorita Keiko Sofía Fujimori estaría de presidenta, su gabinete muchos no me agradaría. Pero yo no sería tan agresivo como es la oposición en este momento. Yo dejaría trabajar y les daría la oportunidad y me prepararía para el siguiente proceso, para recuperar el poder, si es que fuera Keiko Sofía Fujimori. No es solo este momento que viene saboteando al país. Señor, durante el señor gobierno de PPK, toda la atrocidad que han hecho, sí, ahí sí está. Tiene razón, tiene razón. Le digo que tiene razón, tiene usted razón. Cuéntame, ¿usted qué opina de este gabinete ministerial, este gabinete que tiene en las sombras el señor Bellido? El señor Pedro Franque, que fue ministro de Economías en su gestión,
ha declarado a un medio de comunicación internacional que hay una pequeña, un grupo de asesores que está alrededor del presidente, entre uno de ellos, el señor Viverto Castillo, Beder Camacho y Sandra Paico, entre otros, que estarían pues haciéndole tomar las decisiones, influirían mucho en las decisiones que toma el presidente Pedro Castillo. ¿Usted que ha sido premier, ha notado algo parecido a ello? Eso es totalmente falso. Los asesores opinan, los asesores plantean, ponen en consideración al presidente, el presidente es el que toma la decisión. ¿Usted se ha reunido con el presidente Pedro Castillo en la vivienda de Zarratea, en Breña? ¿Cómo? ¿Usted se ha reunido con el presidente Pedro Castillo en la casa de Zarratea, en Breña? Yo he despachado con el presidente en el Palacio de Gobierno. Está a 5 pasos. ¿Nunca ha ido a la casa de Zarratea, en Breña? No es que nunca. Antes, en la campaña, han ido todas las personas públicamente, ustedes han estado parados en ahí y han estado coordinando ahí. Toda la gente ha ido. Así que no es ningún secreto eso. Todo el mundo ha ido en la campaña. Y después de la segunda vuelta, hasta el día que le han reconocido, que le han proclamado como presidente. Pero el presidente se ha estado visitando esta vivienda continuamente y ha tenido algunas reuniones en su interior. ¿Está bien? ¿Por qué motivo iría el presidente de la República ahí? Dijeron que iban a dar una lista de los visitantes y nunca la dieron tampoco. Es un tema que también ha causado mucha polémica. Mira, yo no quiero entrar en ese tema. Yo no tengo mayor elementos de eso. El Ministerio Público está llevando, la Comisión de Fiscalización está llevando, está indagando. Hay que dejarles trabajar. Ellos nos presentarán todas las sospechas que tienen, todas las tesis que tienen, y a partir de ello se tomarán decisiones con tranquilidad, no hay ninguna desesperación. Ok, señor Bellido, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros hasta ahora de la tarde. Le agradecemos su presencia virtual. De ninguna manera nos incomoda su presencia, señor Bellido. ¿Eh? Le agradecemos y le invitamos a que próximamente pues siga conversando con nosotros sobre este gobierno. Ojalá que cumpla los 5 años, ojalá que lo dejen al señor Pedro Castillo seguir aprendiendo. Lo que hay que decir todos, nosotros somos democráticos y tenemos que garantizar, vamos a apoyar que este gobierno cumpla sus 5 años. Y una vez que cumple el 2026, ganará pues Rafael López Aliaga, ganará General Chiabra. O Vladimir Cerrón. Montoya, o Vladimir Cerrón. Cualquiera volverán al Palacio de Gobierno y estarán tranquilos. Ok. No son 5 años. Muy amable, don señor Bellido. Hasta luego. Bien, hermano. Un abrazo y esa agua, ¿qué agua es? Este es Agua Mers. Le recomiendo que lo consuma. Este es el nuevo auspiciador de nuestro programa, ¿eh? Agua Mers para todo el Perú. Qué bueno. ¿Ves? Te has olvidado de hacer publicidad. Tienes que hacer publicidad y no tenerlo de adorno nomás del agua. Ok, muy amable, hasta luego. Un abrazo. Listo. Nos vemos, hermano, cuídate. Dios te bendiga. De igual manera. Bien, amigos, ha sido el señor Guido Bellido, ex primer ministro de este gobierno. Sigue siendo parte de este gobierno, sin lugar a duda, porque él es militante de Perú Libre y Perú Libre es el partido del gobierno. Ahí lo tenemos, polémico como siempre, un poco irascible. Y bueno, nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Debate abierto con Iván David Vega Rosas. Los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal. Los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos!
Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y después de haber tenido una conversación pues muy agitada, ¿no? Como son de costumbre con el señor Guido Bellido, quiero comentarles a ustedes que les damos la bienvenida a la familia de Fuego y Digital TV Go a un auspiciador muy especial. Él es Agua MERS, Agua Ozonizada MERS. Ustedes pueden conocer más de los productos de esta conocida marca peruana de bebidas en las plataformas digitales, en Instagram, en Facebook. Pueden también visitar sus, ahí las tenemos en pantalla, cómo los pueden encontrar, Agua MERS. Están en los principales centros comerciales, en los principales supermercados. Bienvenido a Wamers, muchísimas gracias por apostar por Fuego y Digital TV Go, amigos. Bueno, nosotros vamos a conversar en breve, como les repetía, con el señor regidor metropolitano Jorge Valdés. Él es un encarnizado opositor a la gestión del señor Jorge Muñoz Wells, que ha sido, de repente, pues uno podría decir que ha dejado mucho que desear, ¿verdad? Uno le atribuía al señor Jorge Muñoz, con sus 22 años de experiencia municipal en la alcaldía de Miraflores, alguna pericia para poder conducir a una ciudad tan grande, tan pesada, con tantos problemas, y una municipalidad también con tantos problemas como la Municipalidad de Lima. Y bueno, tal parece que no ha tenido los mejores resultados. Uno puede caminar por las distintas calles de Lima, en el cono norte, en el cono sur, en el este, en el oeste, en el centro de la ciudad, y ve pues que la situación no ha cambiado mucho en el tema pues de la delincuencia, en el tema del ornamento, en el tema de la limpieza, algunas obras que también no han podido cumplirse, ¿verdad? Eso también por los problemas pues que hay con los peajes y con las distintas administradoras de peajes que hay en la ciudad. Nosotros vamos a conectarnos en breve con el señor Jorge Valdés. Por favor, les ruego que vayan a las redes sociales y le den like y compartan las emisiones de Hora Libre. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí. No se muevan.
Debate Abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Amigos, seguimos aquí en Hora Libre y ahora vamos a conectarnos rápidamente con el segundo invitado del programa. Él es el regidor metropolitano, Jorge Valdés, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Valdés, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a ti y al programa Hora Libre por invitarme a esta entrevista. Encantado de estar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, queremos hablar pues... apartándonos un poco, ¿verdad?, de esta vorágine de la crisis política que hay entre el que hay a partir pues de los gabinetes ministeriales que ha nombrado el señor Pedro Castillo, dos en la última semana, y de este continuo enfrentamiento que hay con el poder legislativo. Queremos hablar ahora sobre la alcaldía de Lima, que también tiene sus problemas, digamos, ¿no? Esta ciudad, esta enorme ciudad que el mes pasado pues ha cumplido un año más de su fundación, desde 1535. Bueno, ahora ya tenemos pues 11 millones de habitantes, un transporte público que nos da muchísimos dolores de cabeza a los limeños día a día, y que al parecer pues tenemos noticias al respecto de los peajes, ¿no? Que a partir del domingo 13 de febrero va a haber un reajuste, una actualización del precio de algunos peajes en Lima, que por orden de Lima Expresa, una de las empresas concesionarias, ahora llegará a los 6 soles 30 céntimos. ¿Qué nos puede comentar, señor Valdés? Bueno, Pablo, sí, bueno, efectivamente, bueno, más allá de la crisis política y económica que tú mencionas, que nos agobia a todos, a modo de regalo de Día de San Valentín, las empresas de peaje no han tenido mejor idea que aumentar los peajes a 6 soles 30. Ahora cada ciudadano, cada persona que pase por los peajes va a tener que ver pues un gasto superior al que ya hacía dentro de esta crisis. Estas empresas pues ya demostraron cero empatía con la ciudadanía, cero empatía con el sufrimiento de la gente. Y es porque este contrato lesivo que firmó la Municipalidad de Lima con gobiernos corruptos que hubieron, le permite a ellos pues toda la balanza inclinada, y hay una cláusula que dice que cada año, por cambio de dólar y por inflación, ellos pueden aumentar la tarifa. ¿Y cuál es el foco de discusión? Es decir, ¿no es normal que ahora en este año que los peruanos hemos visto que han subido el dólar, que ha habido una inflación,
no se actualicen los precios. Se ha actualizado el precio del pan, del pollo, de la leche. ¿También no es justo que pase lo mismo con los peajes o me estoy equivocando? Bueno, en general todos los precios de un servicio tienden en un modelo económico además libre, tienden a aumentar por justamente tipo de cambio eso. Pero ahí surge una pregunta, ¿no? Y la primera pregunta es si estamos primero frente a un servicio idóneo por lo que pagamos. Esa es la primera pregunta, porque claro, cuando tú recibes un kilo de pollo, siempre recibes un kilo de pollo. Entonces, puede costar más caro, pero es un kilo de pollo. Acá la pregunta es si yo por esos 6.30 que voy a pagar, estoy recibiendo una contraprestación que valgan esos 6.30 multiplicado por los millones que usamos los peajes. Entonces, esa es una pregunta. Segundo, si originalmente los contratos que le permiten esa actualización vía cambio de dólar y vía inflación fueron hechos, digamos, de manera adecuada. Y ya la justicia nos viene diciendo que esos contratos y que esas adendas fueron firmadas con olor a corrupción. Entonces, esa es la pregunta que cabe antes de validar la teoría de mercado. Claro que todos los precios van a tender a actualizarse de acuerdo a factores exógenos a ellos mismos, ¿no? Lima Expresa, pues, en esos momentos la Municipalidad de Lima tiene una causa, ¿verdad? Un arbitraje en París para poder aplicar una nulidad de contrato con Lima Expresa, que es... Lima Expresa le pertenece a una francesa, ¿no? A Vinci Highways, me parece. Así es. ¿Cómo está resolviendo este tema? ¿Cómo lo está afrontando la gestión del señor Jorge Muñoz esta problemática? Sí, un poco para hacer, digamos, una breve historia de los peajes. Recordemos que acá vinieron dos grupos de empresas brasileras con la novedad de concesionar los peajes, ¿no? Una de ellas fue Odebrecht con Rutas de Lima, y la otra que nos ocupa hoy fue OAS con LAMSAC, ¿no? Entonces, LAMSAC con el tiempo se convierte en Lima Expresa Limex, como siglas, ¿no? Entonces, es Limex la administradora ahora de todo lo que fue anteriormente LAMSAC y lo que fue OAS. Fue comprado efectivamente en el 2016 por un grupo de inversionistas internacionales, creo que con sede efectivamente en Francia, que se llama Vinci. Este grupo, a decir de un juez peruano, compró a sabiendas de que en ese momento ya Leo Piñeiro, que era el CEO de OAS, estaba preso y que el caso Lava Jato envolvía a estas dos empresas ya en ese momento. Quiere decir que cuando ellos compran, compran a sabiendas de esta situación. Entonces ellos no son un tercero civil que no sabe lo que sucedió. Ellos compraron y sabían lo que compraban. Por eso un juez con acierto los ha incluido en el proceso para involucrarlos en una eventual reparación civil de 17 millones de soles que tendrían que hacerle al Estado peruano. Y, a ver, le digo, esos contratos se firmaron durante la alcaldía de la señora Susana Villarán, ¿verdad? Usted me corregirá. Bueno, fueron contratos que nacen en el gobierno de Castañeda, se gestan luego, pasan al gobierno de Villarán y luego son adendados por Villarán y también adendados por el gobierno de Castañeda. Hoy por hoy nos encontramos en un arbitraje internacional solicitando la nulidad de este peaje con LAMSAC, ¿no? Ojalá. ¿Cuán viable es que se pueda llegar a la nulidad del contrato? Bueno, recordemos que el Estado peruano ojalá pueda demostrar no solamente el olor corrupto del inicio de estos contratos, sino que todo aquello que de manera indebida la empresa no ha venido cumpliendo con el concedente, que es la Municipalidad de Lima. Vamos a poner un ejemplo. La vía Ramiro Pialé, que le pertenece a esta concesión, está abandonada. Y esa vía es la vía que vendría a solucionar los problemas que tiene Lima Este para el transporte. Pero, sin embargo, es una vía abandonada
porque la empresa le dice a la municipalidad, hasta que no me des completamente el terreno, o sea, llámese desde Vitamiento hasta el puente de Los Ángeles, totalmente liberado, yo no hago nada. Pero podrían irse haciendo parte del proceso y haciéndose algunas obras complementarias. Pero bueno, en general, luego del gasto millonario que estamos haciendo en abogados del estudio Foley, viajes además del alcalde de Lima y sus funcionarios a París y a otras ciudades del mundo, espero que podamos tener buenas noticias para la ciudad y lograr la nulidad de este contrato. Y que nunca más a nadie se le ocurra entregar las joyas de la abuela para que las administre alguien, pues, además que tiene toda la ventaja sobre nosotros. No entregaron las joyas de la abuela, le entregaron la ropa interior de la abuela. Porque la verdad es que los contratos son leoninos. Son leoninos los contratos que han entregado. Y digamos, ¿cuánto es el perjuicio? Usted que es miembro de la Asamblea Metropolitana y que de alguna manera u otra pues marca una especie de posición de oposición hacia la gestión del señor Muñoz Wells. ¿Usted puede haber calculado cuánto es el perjuicio económico que hay contra la población civil en los últimos años con estos contratos? Mira, es un cálculo que habría que hacerlo definitivamente, de repente algún economista o matemático podría ayudarnos. Hay un arquitecto que tiene esos cálculos, pero te voy a dar una idea en términos porcentuales de cada vez que tú pagas. Cada vez que tú pagas un peaje, pagas un IGB. Si la vía no estaría concesionada, no habría necesidad de pagar ese IGB, porque el Estado no se paga IGB a él mismo. Por lo tanto, si no hubiera esta empresa concesionaria, el peaje automáticamente bajaría 20%. Solamente con retirarlo de la administración, o sea, de la caja, el peaje podría bajar 20%. Además de eso, de todo el monto que pagan todos los limeños por cada vez que pasan de peaje, solo el 7%, o sea, un promedio de 40 centavos, si lo quiere llamar así, es lo único que va a la municipalidad. Todo el resto va al bolsillo de las empresas concesionarias, dizque para mantenimiento, dizque para hacer lo que tienen que hacer según contrato. Pero, por ejemplo, ¿dónde están las vías alternas? Lima es una ciudad secuestrada por los peajes. No hay manera de ir al sur. Si un limeño se quiere ir a San Bartolo, a Punta Negra, a tomar un poco de sol, no hay escapatoria, tiene que pagar peaje de ida y de vuelta. Si alguien se quiere ir a Ancón, tiene que pagar peaje de todas maneras. Es una ciudad secuestrada por los peajes y se les ha permitido colocar puestos de peaje para que de una u otra manera la circulación de la gente los obligue a pagar. El MTC en su reglamento dice que debe haber un puesto de peaje cada 100 kilómetros. En Lima lo tenemos cada 20 kilómetros, imagínense. Imagínese, pues, señor Valdés. Le agradecemos su tiempo compartido aquí en Hora Libre, señor Valdés. Muy amable por compartir con nosotros la información que usted maneja, pues, ¿no? Sobre los peajes. Lo invitamos a que próximamente siga conversando con nosotros. Muy agradecido, Pablo, a ti, a tu programa, y siempre estaré atento y a tus órdenes para tus entrevistas. Muchas gracias. De igual manera, señor. Muy amable. Bien, ha sido pues el señor Jorge Valdés, regidor metropolitano de Lima, quien nos comenta pues esta problemática de los peajes, ¿no? Y que nos dice claramente, Lima está prácticamente secuestrada, yo diría que amurallada por estos peajes que son excesivos realmente que los contratos que han ofrecido a estas empresas brasileñas en su primer momento, como dice Rutas de Lima, de Odebrecht y LAMSAC, Línea Amarilla, AOAS, son terriblemente lesivos para los intereses del limeño de a pie. Nosotros, amigos, ya vamos a terminar el programa. Les hacemos recordar, Agua MERS, un nuevo auspiciador, un aliado estratégico de acá, de la Casa de Fuego TV y Digital TV Go. Les ruego que por favor den like y compartan los programas de Hora Libre y también los diversos espacios que hay en el canal para que más personas puedan saber más sobre nosotros. Y bueno, conmigo será esta mañana. Muchísimas gracias.